Duda en el aire de AM530 a Oscar Parrilli, senador nacional por la provincia de Neuquén, con quien teníamos mucho interés en hablar, por este enrarecimiento siniestro que está teniendo la campaña. Digo, el cántico de Sin Cristina, una Argentina sin Cristina, te produce escozor. Entonces, ayer hubo una serie de respuestas por parte de varios representantes del oficialismo por algo que, digo, en una campaña, ¿no? Uno supone un cierto grado de, ¿no?, de intercambio, pero esto ya parece pasarse a otro lado, ¿no? Ya es como una cosa un poco fuerte que te planteen una Argentina sin una persona con la historia bastante nefasta que tenemos al respecto. Oscar, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabrial, Sergio Wisniewski en el área de AM530. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Eduardo, y buenos días a toda la audiencia de Radio Los Padres. Gracias por atendernos, Oscar. ¿Cómo ve meter quinta una campaña en los términos más fulero violento que se podría encontrar, ¿no? Sí. Bueno, hay un refrán que dice, ¿no?, a confesión de parte, relevo de prueba. Uh-huh. Cuando hace su spot publicitario Bullrich y dice, si no es todo, es nada. Creo que, y después con lo último que hemos visto ahora de una Argentina sin Cristina, está de alguna manera convalidando, justificando o avalando el intento de magnicidio que se perpetró el 1 de septiembre del año pasado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Yo quiero recordar que Patricia Bullrich fue la única dirigente política que no rechazó ni repudió ni reprobó ese atentado. Es más, ella se encargó de que oficialmente Juntos por el Cambio no sacara un comunicado de repudio, de rechazo a este comunicado, y en una entrevista que le hizo Mirta Legrand, que nadie puede acusarle a Mirta Legrand de kirchnerista, medio se enojó con Mirta Legrand porque Mirta Legrand le insistía en la necesidad de que tuviera una postura más clara de repudio a esto, ¿no? Si a esto atamos que Gerardo Milman, que era su jefe de campaña en ese entonces, tiene muchos lazos y muchas relaciones, no solamente con Revolución Federal y con Salvador Montiel, que llevaron adelante el atentado, que participaba en los actos, los convocaba a esos actos, hacía prensa, sino que además ese incidente que ocurrió en la confitería Casablanca, que nunca se terminó de investigar, cuando él anunció que a esa hora él iba a estar viajando cuando se produjera el atentado. Él había escrito unos días antes una resolución donde anunciaba el posible atentado a la vicepresidenta de la Nación. Después también había establecido su rechazo a la custodia policial que tenía, la custodia personal que tenía Cristina Kirchner, como exagerada. Si después vemos que Gerardo Milman a sus secretarias a través de Patricia Bullrich y la gente les hizo borrar los celulares, todo lo que tenían, que el celular de Sabag Montiel fue borrado totalmente por la gente de Patricia Bullrich, bueno, a mí me parece que son todos hechos que están demostrando que Patricia Bullrich algo tuvo que ver con el atentado, o por lo menos creo que lo único que le falta decir es lamentarse porque el atentado no tuvo éxito, ¿no? Y si encima de eso hoy, no solamente en los spots publicitarios, sino además en todos sus dichos, está proponiendo para el futuro, un futuro de violencia, a Cristina, como no la pudieron matar, ahora ella, de hecho, tiene que ir presa, la quiere presa, como si ella fuera... Bueno, obviamente que manejan los jueces, ¿no? Sin duda, el macrismo maneja la corte y maneja gran parte de la justicia federal, pero eso es lo que quieren. Además a eso le agrega que quiere hacer de vuelta un blindaje. Es el último blindaje que tuvimos, le costó 38 muertos a la Argentina y un presidente que se tuvo que ir en helicóptero. Entonces me parece que estamos ante una situación que en algún momento Cristina definió, ¿no?, como una democracia mutilada, donde la violencia física
vuelve a ser parte de la acción política, y donde la proscripción también vuelve a ser parte de la acción política. Y claramente, Patricia Bullrich, en su historia política, más allá de los sectores donde militó, que todo el arco electoral, digamos, el acto ideológico en la Argentina lo transitó desde la izquierda hasta la derecha más extrema, siempre tuvo su ADN, fue la violencia física como instrumento de la acción política, ¿no? Y hoy lo está diciendo claramente y lo está expresando y lo está planteando. Entonces me parece que es necesario esto, hacerlo saber, hacerlo conocer, sobre todo para aquellos que a lo mejor tienen simpatía por ella y sinceramente la quieren votar, que cuando la voten sepan lo que van a votar, ¿no? Van a votar una propuesta de violencia, una propuesta de represión, una propuesta de persecución a Cristina, de persecución a todos los dirigentes políticos opositores. Claro, porque hoy es Cristina, pero es en realidad cualquier figura que no piense como esa persona, o sea, porque está este tema, ¿no? Hay para muchos, es muy fácil adherir a esto, quizá por un resquemor que tengan con Cristina Fernández de Kirchner, pero si uno cristaliza ese método, el día de mañana es cualquiera, o sea, no es una mirada muy corta. No recuerdo cómo es el asesor que recontó, vos no te metas conmigo, no sabes lo que te va a pasar. Vos recordarás ese hecho cuando uno... El jefe de seguridad de la ciudad. Claro, a D'Alessandro, creo que fue, ¿no? Que le dijo eso. Sí. Le dijo, vos no te metas conmigo porque sé lo que te va a pasar. Bueno, D'Alessandro, que no es ningún bebé de pecho tampoco, porque fue el que organizó, junto con Rendo y el diario Clarín, el viaje de fin de semana largo de Colini, Maíquez, el mismo de Alessandro, Rendo, empresarios, jueces, fiscales, todos aquellos que han perseguido al kirchnerismo y que han sido funcionales al macrismo, ¿no? Entonces, si entre ellos se mandan esos mensajes mafiosos, ¿qué puede esperar el resto? Creo que... Sí, Parrilli, ahí estamos de acuerdo, que hace el líder, el de Alessandro. Ahora, el tema es que más allá de este discurso político, en el que yo no sé si los que quieren votar a Bullrich se tienen que enterar de esto o les gusta enterarse de esto, pero más allá de eso, ¿qué está pasando con la causa judicial, con todos los elementos que usted nombró recién, que dan enormes indicios de un involucramiento político más fuerte que los copitos? No, ¿qué pasa con la causa judicial? Obviamente sí. La jueza Capuchetti, jueza de Macri, y el fiscal Rívolo, que responden a ellos, no quieren investigar, no solamente las relaciones o las posibles relaciones políticas de Gerardo Milman y de otros dirigentes políticos con los autores materiales, si estos fueron o no autores intelectuales, tuvieron que ver, sino que además tampoco quieren investigar las relaciones económicas que tenía este grupo con Macri y con Caputo concretamente, que nunca se sabe por qué fue que le dieron 15 millones de pesos el año pasado, no se los transfirieron. Claramente hay una actitud no solamente de atentar contra la vida de Cristina Kirchner y de fomentarla, de incentivarla, sino además de no investigar quiénes son los que estuvieron atrás de este hecho. Y hoy creo que con lo que está planteando Patricia Bullrich, si no es todo es nada, una Argentina sin Cristina, claramente creo que está, confesando su participación en el intento de magnicidio a Cristina, o cuanto menos avalándolos, justificándolos, o en otro caso anunciando lo que va a hacer en el futuro, ¿no? Claro, pero evidentemente que no quieren investigar, pero no hay nada más que hacer, no hay ningún recurso más que presentar, no hay ninguna instancia. Bueno, ellos están los abogados, yo creo que está siempre, una vez agotada la instancia nacional, está la instancia internacional. Hay muchos juristas internacionales que se han hecho cargo de este tema de la persecución judicial a Cristina. Vos recordarás que hay una presentación ante Naciones Unidas, el relator de Naciones Unidas en su momento, ya en el año 2019, antes de terminar su mandato, Macri, el relator, que es un peruano, Diego García Sayán, habló de un plan premeditado de amedrentamiento de funcionarios, jueces y fiscales por parte del Poder Ejecutivo de ese entonces, para que persigan a dirigentes políticos, empresariales y sindicales opositores. Esto lo dijo con todas las letras, ¿no? En algún momento todo esto va a terminar conocido.
No sé cómo terminó con el tema de los derechos humanos y cuando se conoció toda la barbarie que había hecho la dictadura militar. En este caso, en algún momento también todas estas atrocidades, barbaridades y violación del derecho se va a conocer, no tengo duda. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy, creo que como dirigentes políticos, es alertar a la sociedad y hacerles saber esto, que miren lo que es Patricia Bullrich, y después tomará la decisión si quiere votarlo o no. Claro, Oscar, estamos hablando con Oscar Parrilli, senador nacional. Hace un rato, charlando con Sergio acá y volviendo a escuchar este cántico de una Argentina sin Cristina, la idea que nos peloteábamos era, bueno, quizás hay gente que no tiene muy claro qué perfil tiene Patricia Bullrich, qué propone y qué propone Gerardo Morales como candidato a vicepresidente de la figura que está compitiendo en ese espacio interno. Lo que nos preocupa es si la gente, aún con el conocimiento, hay una ciudadanía, una parte de la ciudadanía que quiere acompañar eso, o sea, no nos preocupa, bueno, como... Esperemos, ¿no? Bueno, yo, está bien, nos preocupamos, sin duda. Yo tengo esto que dicen una Argentina sin Cristina, que dice hoy Bullrich, es lo mismo que decía Milman, lo escribió, lo dijo, claro. Sin peronismo, sin Cristina y peronismo, y sin peronismo y Argentina. Y es una actualización de Viva el Cáncer, ¿no? Digo, esto no es nuevo, es así. No es nuevo. Sí, no es nuevo. Bueno, vos recordarás que acá hubo bombardeos a la Plaza de Mayo. Claro, sí. Hubo un golpe, hubo fusilamientos. Uh-huh. Sí. Acompañado no solamente por José León Suárez, claro. Sino además del golpe del 76, uh-huh, y todas las atrocidades que sabemos, recordemos también lo que pasó cuando el golpe militar a Perón, los fusilamientos del general Valle, claro. Los fusilamientos de José León Suárez, aquí en la cárcel Las Heras, acá nomás, en pleno centro de la ciudad. Uh-huh. En la avenida Las Heras. Sí, ahí Coronel Díaz. No, Coronel Díaz no, creo que es donde fueron fusilados, es Salguero y Las Heras. Ah. Ahí estaba la cárcel, y ahí fueron fusilados 12 personas en La Plata. Y bueno, se callaron la boca muchos, y había muchos que incluso aplaudían esto, ¿no? De manera que no es nuevo que hay un sector, yo creo que minoritario, de la Argentina que es muy violento, que tiene odio y que está dispuesto a salir a matar y a eliminar, como ellos dicen, vamos a eliminar al kirchnerismo, como intentaron hacer con el peronismo, o bueno, la atrocidad que hicieron de robarse un cadáver de Evita durante 18 años. ¿No? Y las manos de Perón, ¿no? Y la mano de Perón después, obviamente. Sí, pero lo del cadáver de Evita fue muy fuerte porque sí. Fue organizado por el Estado, claro, por el gobierno. Oscar, para hablar un poco de los propios, ¿cómo ve la campaña? ¿Se va a hacer una gran caravana este fin de semana? Los gobernadores peronistas están acompañando, acaban de expresar varios apoyos. ¿Cómo ve la campaña de acá, con vista a las PASO y para las generales? ¿Cómo va el peronismo? Mire, yo creo que hace un mes atrás, o posiblemente menos, antes del 24 de junio que cerraron las listas, todos ya daban por descontado que el Frente de Todos o el gobierno no iba a revalidar sus títulos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hoy el resultado es incierto. Yo no digo que estemos ganando, pero tampoco que estamos perdiendo. Uh-huh. Yo creo que hoy la taba está en el aire, estaba cayendo en contra nuestro, pero me parece que hoy está rodando nuevamente. Y yo confío no solamente en nuestros candidatos, en Sergio Massa, en Agustín, sino en la fuerza de todo el peronismo, de todos los gobernadores, intendentes, de la militancia y fundamentalmente de que la sociedad argentina hoy la quieren hacer volver para atrás, pero no es volver al 2019, volver a algo peor que el 2019. Entonces, yo estoy convencido que la sociedad argentina no va a buscar algo peor de lo que ya vivimos, como fue el 2015, el 2019. Y confío en nuestro pueblo y la capacidad nuestra de transmitir un mensaje que más allá de los aciertos, de los errores, de las cosas que no hicimos, que nos faltaron, de muchas veces cuestiones que no cumplimos como debíamos. Yo fui un crítico del acuerdo con el fondo, no lo voté, pero bueno, hoy está vigente y hay que resolverlo. Más allá de todos estos errores o todas estas promesas no cumplidas, yo creo que somos una fuerza capaz de ofrecerle
al argentino de todos los días que va a tener una vida mejor con nosotros que volviendo a un peor pasado que el 2015, el 2019. Oscar, la última, le pregunto específicamente por el Senado, sé que están tratando de sesionar y que está, se está haciendo difícil conseguir el quórum, que hay, un tratamiento postergado de 75 pliegos judiciales, digo, hay temas para debatir en la Cámara, pero están teniendo algunos problemas conjuntos por el cambio, ¿es así? Bueno, ellos han tomado la actitud consecuente con esto, de cuanto peor mejor, ¿no? De impedir el tratamiento de leyes, además de los temas conflictivos que no quieren ir a votar, porque en definitiva lo que se trata en democracia es ir a votar, este, de temas donde hay consenso ni siquiera tratarlos, ¿no? Porque ellos están apostando que no funcione el Poder Judicial, como no funciona, como hicieron con el Consejo de la Magistratura, y están apostando también a que no funcione el Poder Legislativo, ¿no? Y bueno, no solamente no dan quórum en las sesiones, sino ni siquiera en las comisiones, no van, no participan. Lo mismo hacen los diputados. Por eso es importante que en las elecciones no solamente se vote a los cargos ejecutivos, sino también a los diputados y senadores en nuestro espacio para poder garantizar que la Argentina funcione y que la democracia funcione. Porque ellos están empeñados precisamente en que cuanto peor mejor, ¿no? Este, anhelan un algo parecido a lo que ocurrió en la Argentina en el 2001 o en el 89, ¿no? Oscar, muchas gracias por la charla, hasta cualquier momento. No, muchas gracias, hasta cualquier momento. Adiós. Hablamos con Oscar Parrilli, senador nacional por la provincia de Neuquén. Bueno, paseamos por varios temas, ¿no? La campaña, sí. Estas expresiones de odio por parte del Burrich. Y de paso el Senado no está pudiendo sesionar. No le están dando quórum los senadores de que responden al espacio de Juntos por el Cambio. No les gusta lo que hay para vestir, entonces me llevo la pelota, ¿no? Hicieron lo mismo en 2015, claro. No se podía votar nada. Claro. Paraliza el Congreso. O sea, no hay expectativa, no hay perspectiva de que el Senado pueda negociar, pueda sesionar hasta después de las PASO. O sea, está todo condicionado, es todo como un así, ¿no? Un poner las cartas arriba de la mesa y decir, ah, no, yo no te doy quórum, entonces, y hacer de influir en la campaña con eso, o lo que acaba de decir Oscar Parrilli, cuanto peor mejor, porque no puede, o sea, el funcionamiento, tantos que se llenan la boca del funcionamiento de las instituciones, bueno, en este momento el Senado no está sesionando, y no está sesionando porque parte de ese cuerpo decide que no, que como no quiere debatir las cuestiones que hay para debatir, entonces no doy quórum y no funciona. No te doy la llave para que arranque. Es un poco, ¿no?, fuerte. Habla un poco de la responsabilidad o de la irresponsabilidad de algunos representantes políticos. Que después en campaña, además este es el momento, ¿no?, en la campaña en que te prometen el oro y el moro, tenés la brutal demostración de qué sucede cuando finalmente consiguen tu voto. Votame que vamos a paralizar el Congreso. ¡Claro! Claro, porque esto, los que están ahora en el Senado diciendo no te doy quórum, fueron los que hace dos años o cuando hayan asumido en la elección que les permitió acceder, te prometieron que el Senado iba a ser el lugar donde iba. Bueno, no. Una vez que consiguen tu voto, básicamente arman su kiosquito. 11 horas, 11 minutos en M530, una pequeña pausa y volvemos.